Te... Sure. Hola, buenas noches. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Uh, I have a question. Yes, tell me. Yes, tell me. Este, eh, Referente a la tarea, fíjate que, bueno, en la, en la 2.10. Yes. Entonces ahí es de escuchar, ¿verdad? El audio y como, o sea, no logro entender muy bien qué es lo que dice. Tal vez la palabra la puedo escribir, pero. Todavía no, no logro entender qué es lo que se dice, entonces esa es la única tarea que no he logrado hacer. Ok. okay. ¿Cuántas veces has escuchado la grabación? Muchas. <laughs> no logro <laughs> bastante. ¿Cuáles puntos son los que le ha costado comprender? ¿Es todo o algunos en especial? Solo entendí el de la parte de... Porque ahí estamos hablando ya sobre cosas que están sobre a la pared enfrente y así, ¿verdad? Yes. Solo de, de, el del DVD player que es que is next to the television, ¿verdad? entendí. Y lo demás creo yo que logro entenderlo, pero quizá no puedo escribirlo bien. Okay, vamos a ver esa parte al final, al finalizar la clase, porque ahora vamos a ver ese tema. Sí, sí, hoy viene, bien el tema, yo ahí pues. Sí, ahora sí. llegamos. Hoy vamos a ver ese tema y si no al final yo les ayudo. Vamos a, a okay. finalizar la clase, vamos a escucharlo y entonces vamos a, a ver las respuestas. Perfecto. ¿Cómo van los demás con la, con la clase? Aprovechando que nos conectamos un poquito desde tiempo. Faltan dos minutos todavía, pero podemos conversar ya. ¿Cómo van los demás con la plataforma? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ni, ni, no les he dicho ni hola, verdad. Solamente estoy de preguntona. Qué barbaridad. <laughs> ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Un día cansado, pero estamos presentes acá para seguir aprendiendo. Muy bien. Esa es la actitud. Mira, aunque estemos cansados pero queremos aprender y estamos aprovechando el tiempo. Sí que sé que hay, hay días que son bien difíciles, uno llega bien cansado a casa y a veces hasta la, con, la, con la mente bien recargada de trabajo, pero al, al hacer el intento se logra, algo se le va a quedar. Por eso es bueno que siempre se conecten, aunque estén cansaditos, yo sé que es pesado porque a mí me pasa a veces también, pero la gana de estar aquí, la gana de enseñar, aquí me tienen. <laughs> Ok. No, y muchas gracias también sí ya por sabe sí, por la sí. paciencia <laughs> sí a mí me encanta enseñar ya eh, cómo vamos con la plataforma usted gonzalo cómo va con los ejercicios. Yo siendo... Yo no les hasta hoy voy a, voy a comenzar a, a realizar las votación en la semana de reuniones y todo. Ah, okay. Pero hoy me pongo al día. Uh -huh. Sí, está bien, está bien. Ya vamos a ver lo, de, lo del no, no. Lo de que dice el compañero. Me imagino que sí, también varios de ustedes pueden tener inconvenientes con eso. Como recuerden que es primera vez que están en esto, en la clase, y a veces el listening cuesta un poquito. Entonces, uh -huh. es normal, Correcto. es normal. Lo que, lo que sí les animo es que ustedes nunca se vayan a desmotivar porque no le entiendan a algo, que sientan que es muy complicado, no se desanimen, sigan, sigan, porque recuerden que el que es el más persistente es el que llega a la cima. Siempre lo va a lograr el que más persiste, porque a veces muy inteligente puede ser la persona y se le queda rapidito. Pero si deja de practicarlo o si deja de, de llegar a clase, se le va a olvidar. Mientras que el persistente, aunque le cueste, ahí está, ahí está, y ese es el que va a llegar más alto. ¿Ya? Por eso es importante siempre continuar, nunca darse por vencido, que me da pena que mis compañeros me oigan. No, dejemos la pena a un lado, que todos estamos aprendiendo. ¿Verdad? Por eso siempre les motivo a que sigamos, sigamos y nunca se detengan. Siempre hay que seguir, hay que ir ahí luchando, arañando, dicen a veces, ¿verdad? Se imagina uno que va subiendo y que ya no aguanta, pero ahí va apenas, pero sigue. ¿Ya? ¿Ustedes no salen a correr en las mañanas? ¿Alguno de ustedes no? No, yo no. Ah, ok. Yo sí, les cuento, a mí me gusta, me gusta salir a correr entonces ¿qué pasa a veces cuando ya no aguanto que vengo en una cuesta apenas y digo yo no, tengo que llegar porque ya, ya va a ser hora de irme a trabajar, tengo que apurarme y ahí voy tratando de apurarme para no parar, para que sea más efectivo mi ejercicio, ah pues así si quiero llegar a mi meta tengo que apurarme ¿ya? entonces lo mismo pasa claro. con el inglés si quiero aprender me voy a esforzar por aprender y voy a seguir voy a seguir luchando aunque me cueste ¿ya? ok me alegra que estén todos conectados. Buenas noches para todos. Y vamos a dar inicio. A veces sí les hablo bastante español, pero porque es su, su, primer, su primer mes que están en esto. Y me gusta explicarles, al menos la parte de la gramática, me gusta explicárselas en español para que no les quede ninguna duda. ¿Ya? Aunque si ustedes quieren que les hable solo inglés, me dicen. Y hacemos ese cambio. O si les parece bien así, pues también me dicen, ¿ok? Estamos la bien, combinación. verdad? Ajá, a combination, <laughs> ¿ok? Vaya. Eh, ¿Qué recuerdan de la clase que vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? What was our topic? ¿Cuál fue nuestro tema? Vimos tres temas, pero el más importante. Did you remember about the verb to be? El verbo to be. What are the forms. Ser, ser. ser o estar. Verb to be significa ser o estar. ¿Cuáles mencioné que eran las tres formas del verbo to be? Am, um, is, um, um, is, are. Am, is, um, is, um, is, um, is, um, is, are. When I use am? Um. ¿Cuándo uso am? Um? When I use am? Um. No me refiero a mí mismo o yo. A mí mismo o yo. El am va acompañado con el I. I am. I am. I am. I am. Yo soy, yo estoy. Ahí les mandé, vieron que les mandé una, unos cuadritos, los que vimos ayer. Se los mandé al, al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Eso les va a ayudar porque en su tiempo libre pueden repasarlo y les va a ayudar. Por eso se los mandé así. Y vimos que el AM va acompañado con el, con el I. What about IS? ¿Con qué va acompañado el IS? He, she, it. He, is she, he, he. she, it. ¿Cómo dijimos que se llama el he, she, it? Son terceras personas. Excelente. Uh -huh. Terceras personas. ¿Con cuál usamos el are? We, you and they. we you and they why vale. ¿Por qué? para plural. plurales yes Alex. excellent porque son plurales can you tell me one example using i am using i'm one example tell me one example please uh, i am a student i am a student También mencioné acerca de la cuando vamos a utilizar el a y cuando an, ¿verdad que sí? ¿Qué, era, ¿Qué significaba el a y el an? El an es cuando hay una vocal primero. Cuando hay una vocal después. Después, perdón. Y es cuando es una vocal después. Y el ay, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando va una consonante después. Los dos significan un una o un uno. Los dos. La diferencia es que el an es cuando va una vocal, un, un sonido de vocal, va el sound después, y el a cuando es una consonant sound, cuando es una consonante que va después, vamos a utilizarlo. Por eso decimos, for that reason we say I am a student. Yo soy una estudiante. I am a student. Can you tell me another example using is? Using she is. She is what? She mm. is. Ella is? What? Tell me one example. Dígame me un ejemplo. She's a doctor. She is a doctor. Excellent. She's a doctor. Now Tell me one example with he is. He is. He is. He's what? He is what? He is my coworker. He is my coworker. Él es mi compañero de trabajo. He is my coworker. Él es mi compañero de trabajo. Now, tell me one example with we are. We are. Nosotros somos. We are. We are what? We are runners. We are runners. Nosotros somos mm -hmm. corredores. Yes, we are runners can be. Now, tell me one example with they are. They are. Ellos son o ellos están. They are what? They are. They are. Not. They are. Play soccer. They are. playing soccer En el caso que ellos estén jugando They are. ellos están jugando are. Well. jugando fútbol Aunque they, they are. They are. They no utilizamos el are y el playing, sino que solo uno. Podemos decir, they playing. Ellos juegan. ING. Y es, ing. Pero esa la vamos a ver después de esa estructura. Mm -hmm. ¿Ya? Pero po podemos decir, they playing. O they playing. O they, they, are, they are. They are playing soccer. Así como habíamos dicho al inicio. Pero normalmente va solo un verbo, pero eso lo vamos a ver después. ¿Right? Now, podemos decir, they are in class. They are in class. Ellos están en clase. Yes, they are in class. Now, como nadie me preguntó más acerca de esto, me asumo que todo está bien, pero ustedes saben que cualquier duda que tengan, siempre me la pueden hacer. Pueden escribir a la hora que sea, ¿verdad? Solo que a veces yo les contesto hasta el momento pero siempre les voy a contestar, okay. En, la, ¿ok? en la próxima semana igual vamos a seguir practicando con lo mismo porque las otras clases que vienen siempre va, es una, una, ahora son las clases bases, pero siempre va, es continuación de lo que estamos viendo. Yeah. Now, yesterday we saw this topic, what is, what's in your bag? Did you remember that? Recuerdan yes. eso? Yes. Now, what other things are in a women's bag? ¿Qué otras cosas hay en el bolso de una mujer o en el bolso de las mujeres? Ladies, tell me. Yesterday, yesterday we saw. Eh, we said pencil. Makeup, make, up, make up, it means maquillaje, significa maquillaje, make up. Medicines, medicinas, hairbrush, un cepillo para cabello, que es este? Splash, like Flash. perfume, letters, que son las cartas, money, dinero, cell phone, un enrolón. It's yes rolo <laughs> yes what other things chicas ladies for example eh, I, 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 in my bag i usually here, hand towel i usually use hand towel una toalla de manos toalla de manos Hand towel, es toallita para manos también. Y es toallita para manos también. Toalla de manos es, eh. yes también. ¿Y eso qué? La cremita, Cremi crema. Ah, cream, body cream, body cream. And let me see, Candice. Um, Candice. Mira, puse pues los huevos, no se te voy a olvidar. Eh, alcohol gel. No, no puede ser en el clases. Alcohol gel. ¿Va? Yes. ¿Sí? ¿Sí? En. com. Peine. También andamos peine a veces, ¿verdad? Com. What else? Ah, ahí. I usually, I usually have this one, nail polish. I usually have nail polish. It's esmalte de uñas. Yes, because oh. in, in my in my job I use nail polish. <laughs> yes, in the traffic. yes. And, and sometimes in the traffic you we use makeup in, when, when you are driving at the same time this one Yes, <laughs> yes or no ladies? Yes. <laughs> yes. De yes. Mirrors. Ah, sí. Yes hey, banjo, mirror, be, mirror is mirror is the, is de the de most pelo. important. Yes. Acha Yes, here your accessories. Oh. Yes. Todo. Okay. The, the Now. The, yes, the cellphone. Yes, too. the, 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 the es. Yes. yes. Muchas okay. cosas, Yes. Oh, si no le digo, pues options. si que si no cabe el novio porque no, 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 no nos cabe, por eso no lo metemos a la cartera, ver que sí, chicas. Yeah. <laughs> andamos de todo en la cartera. Ok. Por eso andamos buscando carteras grandes, carterones. Yeah. Now, continues with the next topic. Next topic is this and this. This and this. Please repeat after me. In the first one, aquí van a decir this. Solo como una I, this. Y en la segunda this. vamos a decir this, se corre, como que fueran otras dos I. Dos Look, this and this. Please repeat after me. This. 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 And this. this. Más largo, this. This, this and this, this. This, and this, this. Excellent. What is the meaning of this and this? Okay. Do you know what is the meaning? Vaya, esto vamos a utilizar los dos. Esos son cuando un objeto está cerca. Significa esto, esto, esta. Y este lo vamos a utilizar en plural. El dice es para plurales. ¿Qué significa igual esto o esta? En el dice es cuando dos o más objetos están cerca. Porque son plurales. Y en el primero, el dis es para singular. Cuando un objeto está cerca. This on this. Now. here we have this and this, it, they, and plurals. in this class, you will learn about the uses, this and these uses. now, look the first example. this is a camera. this is a camera. please repeat after me. this is, this is a this is camera. camera. a camera. This camera, is a camera. Camera. Ok. Okay. What is the meaning no. of this is a camera? question. No. Yes. No. Tell, me. Uh, Tell me. My... Ah, let me Don't see. Bye, just a minute. Just is a minute. Ya is... está, oh, Byron. By, quien quien tenga esa interferencia, por favor apague su micrófono, porque se escucha interferencia oh. de una niña atrás. Ya. ¿Yeah? Ok, thanks a lot. Gracias por su colaboración. Ok, tell me, Alex, Byron, tell me. Bueno, he, he visto en clases anteriores, por ejemplo, yeah. this is a camera. Entonces, a, a cuando está así, siempre va a sonar A. This is a camera, no como suene como el abecedario. No, a veces como el abecedario. En este caso, no, no la pronunciación no es cámara, sino que es camera. como es. No, no, no. Estoy ya. hablando de la vocal, de la vocal, que está... Ah, la vocal. A". Solo, ajá, o sea, porque algo que suena A. Sí, A, pero en algunas veces suena E, ahí dependiendo. Ese también lleva el uso de, del A y AN, también tiene diferentes sonidos dependiendo de la oración. Estas reglas gramaticales también las van a ver después, pero si ustedes quieren, ah. yo les puedo mandar mañana un material extra de esto, ¿les parece bien? ¿Están okay. de acuerdo? Sí, está bien. ¿Y bueno, está bien, Ok, entonces yo mañana se lo voy a enviar el uso de la A y de la A y la AN con todas las, todas las diferencias que hay para que ustedes puedan verlo, analizarlo al mismo tiempo aprovechando que estamos viéndolo en este, en este tema, ok. Hay diferentes tonalidades, no sé si es decirlo así, diferentes formas de pronunciarlo. Mm, there are different sounds. But it depends the sentence we use in different way. Dependiendo de la oración, así se usa. A veces suena como E y a veces como A. Como E y A, esos son los sonidos. Ya, okay. les voy a mandar la información yeah. mañana para que puedan verlo. Okay. ¿Ya? Thank you. Ok, you're welcome. Decimos aquí, this is a camera. This is a camera. Esta es una cámara. This is esta es una cámara. Now, number two. These are cameras. These are cameras. ¿What is the meaning of these are cameras? ¿Cuál es el, el significado? What is the meaning es qué significa. Cuando yo le diga what is the meaning qué significa, ya. Yeah. What is the meaning these are cameras? ¿Qué significa these are cameras? Estas son cámaras. Eh, Estas por... son. Yes. Estas son cámaras. These are cameras. Estas son cámaras. Now, this one. What's this? What's this? Aquí estamos formulando una pregunta. Ya les voy a explicar acerca de cuando formulamos las preguntas. Aquí miren, what's this? ¿Qué es esto? What significa qué? Y is es el verbo to be, es el que vimos ayer. Si decimos, aquí lo estamos utilizando en forma contractada. Puede decirlo, what is o what's. Miren, aquí, así como acá, what is o what's. Cualquiera de las dos, forma contractada o normal. What's, what's this? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la respuesta? It's an earrings. Es un arito. Aquí estamos utilizando an porque la que sigue es una vowel. Miren, es un sonido vocal, vowel sounds, earrings. Es un arito, le dice. It's, porque el it, recuerden que eso, eso lo ocupamos para cosas, para cosas también o para animales. It's an earring. Es un arito. In the second one, what's are these? What are these? ¿Qué son estos? They are earrings in plural because we have two two earrings Miren dos aritos tenemos What are these They are earrings Estos son aritos o ellos son aritos Mire aquí están los dos They are earrings Y aquí tenemos las contractions It's is equal it is They are Is equal, they are. What is equal, what is? Please repeat after me. It's it's it is it is it is it is they, are. they, are they, are. they, are. they are. are they are. Uh -huh. they are what's what, what, what is what, what, what is. is very good entonces aquí vamos a utilizarlo cualquiera de los dos miren el they are they are o they are the same now cuando es una pregunta siempre el ya vamos a ver esa parte más adelante, pero aquí les voy a explicar. Aquí la pregunta siempre va. Ayer vimos la fórmula que tiene que ir el verbo to be y luego el complemento, ¿verdad? Pero cuando va con una W-Questions, eso lo vamos a ver un poquito más adelantito también, ahora mismo. Las W-Questions son todas las, las preguntas, todo lo que empiezan con W, con algunas excepciones. Por ejemplo, what? What significa qué, verdad? Qué o cuál. Tenemos when que significa cuando. Ya vamos a ver esa parte más adelantito. Pero eh, en este caso, cuando formulamos una pregunta, siempre va la W question. ¿Se llama W questions o W questions? Porque empieza con W. Cuando decimos qué, por qué, cuándo, dónde, así iniciamos a preguntar. Por ejemplo, decimos, ¿dónde vives? Where, empezamos con where, ¿verdad? Where do you live? ¿Dónde vives? Entonces, vamos a utilizar siempre las W questions primero, después va el verbo to be, después va el this o el, el this, y luego el complement. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer este ejercicio primero. First, we have two exercises. For example, in number one, What is this? What is this? Mariposa. ¿Qué es esto? It's, ¿cómo sería la respuesta? It's. It's a butterfly. A butterfly. 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 Excelente. It's, it's a butterfly. Es una mariposa. A butterfly. What, what are these? Listen my question. What are these? They are butterflies. They are butterflies. Porque son tres mariposas. Because we have three, three butterflies. La pregunta fue en plural, ¿verdad? What are these? ¿Qué son estas? They are butterflies. Essas son mariposas. Number two, number three. What is this? Is this is a chicken. A chicken. Yeah. What else? In este caso, Cuando eh, sí se dice chic en pollo, ¿verdad? Pero en este caso es un pollo chiquitito porque está saliendo el cascarón, miren. Cuando es un pollito, así en chiquito, se dice chic. Chick. chick. Ah, y es. Chick. 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 Ya se lo voy a escribir. Chick. Sí. Ya es, es pollito, significa pollito. And then. What's this? It's. It's, a, it's chick. A, a, chick. a chick. It's a chick. What a chick. are these? What are these? ¿Cómo sería la respuesta? They are. They are, They are chicks. They are chicks. Excellent. They are chicks. Miren, porque en plurales vamos a utilizar el they are y en singulares vamos a utilizar el it. ¿Ya? Now, number... Next one. Here. Three. What is this? Rabbit. It's a rabbit. It's a rabbit. It's a rabbit. Un conejo. What are these? What are these? They are rabbits. They are they rabbits. Are ra Excellent. Are forest. What forest. is this? What is this? It's a, it's a novel or a yeah, a book? book. It's it's a book. It's, it's, it's a book. It's a book. Aquí no es is sino que es it's it. y la it, s después it, it's así como acá mire it's, it's it's a book what are these what are, are these books. they are books they are books excellent what is this it's a flower it's a flower it's what a are, flower. are these They, are, they flowers. are flowers. They are flowers. What they is this? Sunflowers. What is this? Uh, book. Barcos, barcos. <laughs> yes, barcos. No, barcos. Un barco se dice chip, pero en este caso que es un barco chiquito, vamos a decir little boat. Es un bote pequeño. And then mm. it's little. a little boat. A little a little yeah, little bots Ya se lo voy a escribir en, en la otra página It's a little bot What are these? They are a little bots They, They are, are little but. bots Yeah little Now, but. what is this? It's, It's, an, apple. Apple. It's, an, It's apple. an apple It's an It's apple It's an apple What are these? They are, apple. they are apples. They what are apples. What is this? It's an avocado. It's an avocado. What are these? They are avocados. They are avocados. What is this? they are banana no it's a banana it's a banana it's a banana what are these they are they banana are bananas. they are bananas excellent is it clear está claro yes. yes yes and then continue with the topic complete these conversations the instructions are complete the, the conversations now we have in number one we have in number exactly. one what are these this is an example exercise uh, number one and two are examples in number one what are these they are keys they are Second, keys. what's yeah. this it's a cd player now can you help me with number three what are these what are these? Okay, number three. What are these? What is the answer? They what are, the are They are what? Book box. Books bag. Books bags. Son bolsas de libros. Book bags. Yeah, books bag. Can you help me with number four? What this? What? what? What's this? It is. What's this? What is the answer? It is a watch. It's a watch. Watch se dice reloj de, de puño. Miren. It's a watch. Es un reloj. Y number five. What this? What this? What is the answer? It's a cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. Excelente. You see you are very smart, right? Now, number six. What a are these? What are these? Guay. En este caso, quiero que me expliquen. ¿Por They qué decimos...? Ok. ¿Por qué decimos... No decimos un lente, sino que decimos lentes. Guay. ¿Es singular o plural los lentes? Plural. Es plural. Y yes. es porque tenemos así como que digamos los dos ojos, ¿verdad que sí? ¿Ya? Yeah? yeah. Now, what are these? ¿Qué son esos? What is that? They are sunglasses. They are, they are sunglasses. Um. Excellent. Mm -hmm. Yes, they are sunglasses. Acá, en el número uno, solo le voy a poner el, el vocabulario. O oh, aquí le voy a quitar el aquí. vocabulary, el que acabamos de ver en la, en la, la minita anterior, vocabulary. Eh, butterfly, it's mariposa. Así se lo voy a poner, miren. Mariposa. Eh, rabbit, it means conejo. Ay, qué pollito. Chick. Pollito. Pollito. Eh, little bot. Es barquito, un barco pequeño. Eh, yes, that's all. Aquí está para que vean ahí cómo, cómo se escribe lo que acabamos de ver, right? And this exercise was easy o no? ¿Verdad que está fácil? Yes. Yes. Ok. Do you have any doubt? ¿Alguna duda con esto? O it's everything everything is clear? It's clear. Clear. Okay. Now. Continue with this conversation. They are interesting. Please pay attention to the audio and read at the same time. And pay attention to the pronunciation. Okay, they are interesting. conversation they're interesting listen and practice wow what's this it's a camera oh cool thank you helen it's great you're welcome now open this box okay oh uh, what are these their earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. They very they, really nice. Okay, they are very nice. Can you listen again? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Oh, it's okay. De nuevo, again. Por favor. Okay. Again. Okay. 3 conversation there interesting listen and practice <laughs> wow what's this it's a camera yes. oh cool thank you helen it's great you. you're welcome now open this box okay oh uh, what are these? They're earrings. Oh they're interesting. Thank you, Rex. Inter they're very nice. Thank you, Rex. Very nice. Okay. Now I need two volunteers to read this information. Irbing. I need a Helen and Rex <laughs> Irbing, thank you, Irbing. And a girl? Who is my volunteer, ladies? ladies, are you there? ladies, you are the champions. Me. who is me. me? mailing. okay, thanks. mailing. okay. mailing and, and rex. ah, let me see. i need another volunteer. here being. no, i know another, another lady. Ajá, vaya. Irving, eh, Irving, mailing y necesito también otra porque aquí está Wendy. Miren, una chica más, please. Mailing uh -huh. va, a ser, va, a ser, va a ser, Wendy. Irving va a ser, va a ser Rex y um, Josabeth, are you there? <risa> okay. <risa> okay. Josabeth va a ser Wendy. Ah no, Helen. Helen. <laughs> okay. Ya. Yeah, ok, Start please. Empiecen. Wow, wow, what is it's a camera? Oh cool, thank you, Helen. It's great. You're welcome, wow. This one now open this box. Okay. Um uh, what are these? They are earrings. Oh, they're interesting. interesting. Thank you, Rex. Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Excellent. Okay. Can you tell me what? What do you understand about this this conversation? ¿Qué entienden acá de la conversación? ¿De qué trata? Como, como que Wendy le está regalando una cámara a Helen? Yeah, vaya, primero como lo que, que vamos a hacer. ¿Estamos haciendo regalos? Yes. Lo primero que vamos a ver es si tienen dudas con el vocabulario. Please tell me. Díganme lo que no entienden de acá. Ok, vocabulary, new words. Are there new words it's for great, you? Great. 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 palabra great. great. Ok, it's great. great. Dice, es grandioso. Great. It's great. I es grandioso. It. Yeah. Another, you're welcome. You're welcome significa de nada. De nada. Solo welcome significa bienvenido, pero a you're welcome significa de nada. Si yo le digo, thanks, Byron. You're welcome, me dice Byron. De nada. Well. Yes, you're welcome. De nada. Now it means, ahora, ahora abra la, abra esa caja, dice. Ahora abra. Open es abrir. Now open this box. Ahora abra la caja. Okay. Oh, le dice. What are these? ¿Qué son esos? They are earrings. Esos son aritos. Oh, they are interesting. Oh, le dice. Son interesantes. Thank you, Rex. Gracias, Rex. They are very nice. Están muy bonitos. Oh, ellos son muy bonitos. They are very nice. Yeah? Cool. Oh, cool. Oh, genial. Cool, it means genial. Este, miren, cool. Genial. Thank you. Gracias, Helen. Thank you, Helen. Gracias, Helen. Yeah. Now, wow, es una expresión de, de surprise. Wow. Yeah. Ok. ¿Está claro acá? Or oh, do you have any questions? Preguntas? No? For me clark no. Okay. It's a okay, thanks. Now continue with another conversation. Okay, this conversation is named... Oh, no. Oh, no. Okay. Here we have De audio siempre escuchen el audio y lean al mismo tiempo. Please pay attention. Page 11. Oh no. Listen and practice. Oh no. ¿Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Ok. Now. The conversation. Oh no. Acá dice, se lo voy a leer así o honor al tiempo, porque faltan dos temitas que vamos a ver también todavía. Ok, dice, listen in practice. Oh no. Where are my car keys? Where are my car keys? Miren aquí tenemos el where. Where it means donde. Es una donde de Dónde están las llaves de mi carro? carro. Uh -huh. Y yes. dónde están las llaves de mi carro. Miren, keys son llaves y car es carro. Where are my car keys? ¿Dónde están las llaves de mi carro? Relax, Kate. Relájate, Kate. Le dice. Are they in your purse? Miren las cuestiones. Purs, purse. It means eh, cartera Carter. o monedero. Es la carterita chiquita. Es un monedero. Ese es PORS. ¿Are they in your purse? Miren, cuando es una pregunta, aquí tenemos el verbo to be primero, según la fórmula que vimos. Ponemos el primero el verbo to be, luego ponemos el sujeto, que sería they, y luego el complemento. ¿Are they in your purse? Están ellas. En su monedero o en su cartera? No, they are not. No, ellas no están, le dice. They are gone. They are gone es como que se fueron. They are gone. No, es una expresión como que diga se fueron o se perdieron. They are o gone. Se perdieron. Ajá. Ajá, they are gone. I bet they are on the table in the restaurant. I bet bet significa apostar. I bet, como es como que diga, apuesto a que están sobre la mesa en el restaurante. I bet they are on the table in the restaurant. Apuesto que están en la, sobre la mesa en el restaurante. Y se van okay. al restaurante, ¿verdad? Y aquí está el waiter. Y waiter es, significa mesero. Waiter significa mesero, waiter. Le dice, Excuse me, are these your keys? Él le dijo a ella, Excuse me, disculpe, excuse me, es disculpe. ¿Are these your keys? <coughs> ¿Son estas sus llaves? Yes, they are. Thank you, le dice Kate. Sí, son ellas. Eh, o oh, sí, so, ellas son. Thank you. Muchas gracias, le dice. Sí, no problem. Ve, le dice, no hay problema. En is this your wallet? Y es esta su billetera? Wallet significa billetera. Wallet. En is this your wallet? Es esta su billetera? Mm, le dice, no, it's not. No, no es esa. Where is your wallet? Yo, Joy. Y le dice, in my pocket. Pocket significa bolsillo. In my pocket le dice él y se toca. Wait a minute le dice cuando se tocó que no no estaba ahí su billetera y le dice that's is my wallet esa es mi billetera le dice o sea que él andaba buscando con Kate las llaves y no se había percatado que él también había dejado la billetera en, encima de la mesa y el mesero lo salvó porque él le dio a, a ambos le dio uno la billetera y a la otra le dio las llaves. Right. Para escucharlo de nuevo, pueden meterse a la plataforma y lo van a escuchar de nuevo. Ahí está el audio. ¿Ya? Yeah? Sí. Ok. Another, another, ¿Tienen alguna otra pregunta acá? Vocabulario nuevo? ¿No? Ok. Then continue. This is an important topic. Yes, no, and where questions with be. Vaya acá es donde les, les mencioné que les voy a explicar cuáles son las W-Question Work. Vaya acá dice, ¿Is this your wallet? Cuando hacemos una pregunta con el verbo to be, ya sea iniciando con el am, is, o are, que son las formas del verbo to be, siempre vamos a usar esta fórmula. Miren, va a ir el verbo to be, que en este caso es is, luego va... El this o el this, así como acá. No se puede directo, a ver. Y luego va el complemento, que son your wallet. Your wallet, el complemento. Dice: Is this your wallet? ¿Es esta su billetera? ¿Es esta su billetera? Y. La yes no son las, las preguntas y respuestas cortas. Se llaman yes no questions o yes no, así como dice acá, yes no. Significa solo decir sí o solo decir no. Si alguien le pregunta a usted y usted responde sí o responde no, sin entrar en detalle, solo sí o es no. Esas son las yes no questions. Así se llaman yes no questions. Entonces... Acá responde, mire, responde sí y responde no. Dice, ¿Is this your wallet? ¿Es esta su billetera? Sí, esa es. Vaya, acá necesito que, que pongan atención. Vaya, acá, yes dice sí, que es la respuesta corta. Y le ponemos, it is. It is. Le dice sí. Es como, como que diga, sí, esa es. It is, sí, es, le dice. Yes, it is, sí es. Y aquí, no, it's not. Acá estamos utilizando la negación. Cuando usamos la negación, siempre va el no y luego va también el sujeto y el, y el no al final, también, not. No, le dice, aquí está, miren, yes y no. Yes, it is, sí, le dice es, aquí cuando es afirmativa y aquí cuando es negativa. No, it's not. No, no es. No, no es. Second one. Are these your keys? ¿Son esas sus llaves? Are these your keys? ¿Son esas sus llaves? Yes, they are. Sí, son ellas. No, they aren't. O oh, no, they are not. No, no son. O oh, no, no son ellas. Miren acá. Va la pregunta así: Are these? Pero como son en plural, ponemos they are. They are, porque son en plural. Y no, they are not. Ahora, ya vamos a hacer ejercicios con este. Con las, las W-questions, W-questions tenemos varias, pero ahorita vamos a trabajar solo con el where. El where significa dónde. El where significa dónde. Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Dónde está su billetera? Where is your wallet? ¿Dónde está su billetera? It's in my pocket. Está en mi bolsillo. It's in my pocket. Está en mi bolsillo. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table. On the table. Están sobre la mesa. They are on the table. Están sobre la mesa. Now, con la W equations, la fórmula que va a utilizar es esta. Miren. Fórmula con W equations. Se la voy a poner en otro color. Ok, aquí está. Miren. Esta es la fórmula con W questions. Dice, do, W -H word, es la palabra de W question es porque empiezan con W. Luego, el verbo to be, que sería esta. En este caso es is y aquí es are. Verbo to be, luego el sujeto que es my, o aquí your. Y el complemento, que es el final, el wallet y my y keys. El complemento. De nuevo, la fórmula para, vamos a utilizar el verbo to be para preguntar solo con el verbo to be. La fórmula es esta, el verbo to be, que en este caso es is y es are, luego es el this o el this, como en este caso, this and this, y luego el complemento, que es your keys and your wallet. Y para las W questions, cuando preguntamos... Con la W questions, entonces va a ir la W al inicio, W word, la palabra. Luego va el verb to be, que en este caso es is or are. El sujeto, que es my, your and my. Y el complemento, que es wallet o key. Now, here we have one example. In the first one. Vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Ok, if I say, is this your cell phone? The question is for Miguel. Vaya aquí, vaya. Is this your cell phone? Vaya, Miguel. Is this your cell phone? Respóndame afirmativa. ¿Cómo sería la respuesta Afirmativa. La yes, no question, una afirmativa corta, es una respuesta corta, sería, yes, le dice, my cell phone. ah, yo le digo, is this your cell phone, entonces usted me va a decir, así como acá, miren, yes, it is, it is yes, it yes. is my cell phone, yes, coma, it is, it solo, is. solo así. Puede, okay. Podemos ponerle it's my cell phone, there is no problem. Oh. Pero vamos a trabajar ahorita con las respuestas cortas. Oh. Así como acá, respuestas cortas. Y si me lo niega, me dice que no, que no es suyo, ¿cómo sería? No, it's not. No, coma, it's, it's not. Vaya, miren. No, no es. No, no es. Now. Second one. Let me see. The question is for for Diana Panameño. Are you there, Diana? No. María Lima. Bien. Yes. Okay. Vaya María. ¿Are these Aquí sería. Are these your pens? Estos no, son lapiceros. They... Are these your pens? Ay, miren. Are these your pens? No, they aren't. Ok, le voy a poner. In, in, change the color. Primero afirmativo. ¿Cómo sería afirmativo? Ah, ok. Yes, they are. Yes, they are. Miren, porque son plurales. En negative. No, they aren't. No, they aren't. Excellent. Now. Another. Ahora vamos a utilizar uno con esta, con con where. Um, suppose that. My cellphone is on my on my desk, encima de mi escritorio. Supóngase que mi teléfono está encima del escritorio y yo le pregunto a Luis, a Luis López. Where is my cellphone? Luis, where is my cellphone? Luis, where is my cellphone? It is my cellphone. It's no, como estamos asumiendo que mi teléfono está sobre sobre mi escritorio. It's on the desk. Está sobre el escritorio. Dígame, it's mm -hmm. on, the, on, the, on the desk. Así. On the desk. ¿Ajá? Porque está encima de mi escritorio. Entonces yeah. la respuesta es It's on the desk. Está sobre el escritorio. Uh -huh. ¿Ya? Está sobre el escritorio. Ya vamos a ver las preposiciones ahorita. Solo vamos a hacer una más. Solo esta más y entramos a las preposiciones. Um, another one. Where is my English book? Supóngase que my English book está sobre, sobre la mesa. Yo lo he dejado sobre la mesa. Where is my English book? ¿Cómo sería la respuesta? It's on the table. Vamos a hacer de caso que son dos para utilizar el plural. Where? Entonces vamos a ponerle where are porque van a ser dos libros. Where are my English books? ¿Dónde están mis libros de inglés? ¿Cómo sería la respuesta? Si está encima de la mesa. They are. On the table. On the table. Excellent. ¿Ya? Yeah. ¿Está un poco más claro? Yes. yes. Bah. Do you have any questions? Ok, vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos con el otro. Cualquier duda, ya saben que pueden escribirme. Aquí utilizamos en los ejemplos, cómo utilizar el verbo primero, las fórmulas y las respuestas cortas. It's on the desk. They are on the table. They are. Oh, yes, they are. No, they aren't. Ya. Yeah? Now. Here, prepositions. Here we have a preposition. ¿Cuáles son las preposiciones? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela, verdad? Que ahí le enseñaban a uno. Le decían de, desde, con, contra. ¿Ya? Estas prepositions are very important. Why? If I, if I say you, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Behind. Significa atrás, atrás de mí, behind, atrás mío o detrás, dice alguna gente, ¿verdad? Detrás o atrás, atrás de mí es behind, this one, behind. On es encima, encima de, así como acá, miren, encima de una mesa, encima de un escritorio, encima de su cama. On, encima de. In es adentro. Dentro. Por ejemplo, están dentro de la casa o dentro de, de su cartera. Dentro de algo. In, dentro. Next to es junto a o a la par de. Next to, junto a o a la par de. In front of es enfrente de. In front of, enfrente de. Y under significa abajo de. Miren, abajo de alguna cosa. Aquí está abajo de la cajita. ¿ve? Under. Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. Under, abajo de. For ejemplo, dígame alguien. ¿Qué tienen, ¿Qué tienen a la par o qué tienen atrás de ustedes? La pared. La pared. Ok. Entonces, podemos decir, quiero ver. O tienen alguna. Bueno, vaya, vamos a ver, vamos a preguntar. ¿Cómo es la pared? Vamos a ponerle. Where is. Your, where is your clock? ¿Dónde está, ¿Dónde está su reloj? Vamos a decirle. El clock es el reloj de pared, ¿verdad? Porque va sobre la pared. Where is Exacto. your clock? Where is your clock? ¿Cómo podemos decir está sobre, sobre la pared o está atrás mío? Puede decir. Vamos a utilizar esta, behind. Está atrás de mí. Vamos a decir it's, it's behind it's me. It's yes. behind. It's it's behind me. me. Puede decir está atrás de mí. Atrás o de puede that. decir it's on the on the wall it's behind me. It. Está sobre la pared atrás mío o atrás de mí. Well, yeah? At the yes. Yes. Now on yeah. encima de ¿Qué tienen en eh, algo, algo que tengan encima de su mesa? Digamos, ¿tienen el teléfono encima de su mesa? Vamos a poner: Where is, where is your cell phone? Como digo, está sobre, sobre la mesa. It's It is on the on table. On the table. Excelente. miren. Aquí está. It's on the table. ¿Ya? Yeah? It's on the table. Esta es la preposición on. Y aquí es behind. Now, one example using using in front of. In front of es enfrente de. ¿Qué tienen enfrente de ustedes? The computer, what? Computadora. Where is your computer? Where is your computer? ¿Dónde está su computadora? It's in front of me. Está frente a mí. It's in front of me. Vamos a utilizar un en plural, por ejemplo, next to, junto a. ¿Qué tienen a la par? Digamos unas plantas, ¿verdad? Unas plantitas tienen a la par. Vamos a poner. Where are your plants? ¿Dónde están sus plantas? Le vamos a poner. ¿O dónde están sus... ya. Yeah. ¿Dónde están sus plantas? ¿Dónde están sus plantas? ¿Cómo sería la respuesta? They are They are what? Si están a la, a la par de ustedes. Next to me. Están junto a mí. They are next to me. ¿Ya? Yeah? And the last one, el último, under. Under, abajo de. ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué es lo que hay abajo? abajo de su cama ¿qué hay o abajo de mm, quiero ver de qué podemos decir abajo de abajo de la mesa abajo okay. de la mesa ¿qué hay abajo de la mesa? where let me see where abajo, are... de, abajo del carro una pelota una what una pelota pelota ¿Eh? ah yes ah pongamos Pongo eso un perro entonces. okay where is the, where is the ball dónde está la pelota where is the ball dónde está la pelota it's it's under it's under the car está abajo del carro yes It's under the car, abajo del carro. Ok. Under the car. Acá solamente de que usted se aprenda eh, qué significa cada preposición. Son, son los que ya les mencioné. Eh, cuál, ¿Qué significa? In, in front of, on, behind, next to, under. En practice practique, recuerden, diga usted, ah, que tengo atrás de mí, ah, aquí tengo tal cosa, entonces diga, hágase la pregunta, what is, ok, where is, dónde está tal cosa, ah, está en tal lugar, usted solito, ¿ya? Para que practiquen esta parte. Y, eh, bueno, terminamos ya esta, eh, la sección 2, invitarles a que mañana, a más tardar a la medianoche, tienen que mandar todos los ejercicios. Ahorita solo voy a, voy a grabar el audio y ya les voy a mandar de una vez la, lo, del, lo que estamos viendo, lo del 2.10. Ya les voy a mandar un audio al grupo okay. para que puedan escucharlo. Y eh, es importante que puedan, se metan a la plataforma para que lo escuchen de nuevo. Métanse a la plataforma y busquen ese punto, el 2.10. Escúchenlo de nuevo y ya les voy a mandar yo la información. Pero escúchenlo sí, para ah, que vaya familiar, familiarizándose el oído. Almi? Creo que esta, esta última clase, la preposición, hoy sí me va a ayudar mucho para el tema de la tarea 2.10. Y es. Y la que. Sí, de esa es la que les voy a mandar ahorita. Eso es lo que les voy a mandar ahorita, pero es necesario que repasen eh, los, lo que estábamos viendo ahí. Por eso es que le costó, porque no habíamos visto esta clase. ¿Ya? Pero ahora sí, hoy solamente es de que ponga de nuevo el audio, escúchelo y ahí va a entenderle. Cuando diga next to, under, in front of, on, behind, and in. ¿Ya? Now, eh, have a nice weekend. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes primero Dios. Traten de repasar este fin de semana todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto. Y cualquier duda, no importa que sea fin de semana, usted me puede escribir. ¿Ya? Okay. Okay. Have a good night. Thanks for coming. Good night. Bye bye. See you. See you on Monday. Nos vemos el lunes. See you. On on good night. night.